11 personas fallecidas y 70 lesionadas fue el saldo que dejó una explosión múltiple en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. La tragedia ocurrió cuando los habitantes del barrio de Jesucito cargaban sobre sus hombros varias gruesas de cohetes, aproximadamente 150, para utilizarlos en la procesión de la fiesta patronal dedicada a Jesús de los Tres Caminos, y repentinamente a su paso por las calles de la localidad, la pólvora de uno de los feligreses se encendió, originando la tragedia, donde los cuerpos literalmente salieron volando. La gente va pasando con los cohetes en el hombro, ¿sí? Después de ese recorrido, al venir sobre la carretera, van echando cohetes. Entonces, de momento que iban echando cohetes, ¡pum!, se hizo la explosión y volaron todo, todo voló, toda la gente. Así nos cuenta cuando estamos ahorita. Y de momento se hizo la explosión, salió humo negro y nada más se veía toda la gente volar, porque fueron muy pocos los que alcanzaron a correr para librarse de la explosión. El estruendo alarmó completamente a la comunidad y obligó a la movilización de los paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas SUMA de Puebla, socorristas de Tlaxcala, bomberos, así como elementos del Ejército Mexicano y de las policías municipal, estatal y federal, quienes se encargaron de atender a las personas que en su mayoría presentan quemaduras graves. Acudieron aproximadamente 8 ambulancias terrestres de SUMA, apoyadas con 4 ambulancias del 066, 2 ambulancias aéreas y bueno, ambulancias también por parte de la región de Tlaxcala y de Puebla. Los heridos fueron trasladados a los hospitales General Regional e Infantil de Tlaxcala, otros 3 a la unidad pediátrica de quemados de Puebla, así como 3 adultos más al Hospital General del Norte. El grueso de los pacientes presentan quemaduras de espesor total y espesor superficial, quemaduras de segundo o tercer grado en diferentes porcentajes de superficie corporal, y aparte de lesiones por explosión derivadas de las mismas, como fractura de extremidades, lesiones osteomusculares y efectos secundarios por la onda de expansión de la explosión que hubo. Tras la tragedia, el obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón, llegó hasta el lugar del siniestro para orar por las personas que perdieron la vida, al tiempo de recomendar a los fieles extremar precauciones al momento de utilizar explosivos. Una oportunidad para hacer una profunda reflexión sobre la manera como expresamos nuestro gozo, nuestra participación en estas festividades, de manera que se pueda regularizar el uso de la pólvora, que esté en manos de gente preparada, de gente que sepa manejar la pólvora. Creo que esta reflexión la tenemos que hacer en estos días siguientes y hacer alguna propuesta al gobierno para que logremos evitar que estas cosas se sigan repitiendo, porque no es la primera vez. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.